Hola a todos, mi nombre es Gabriela Supisich, soy integrante del Partido Obrero, militante, y en este momento estamos ocupando la banca ganada en el 2011 del Frente de Izquierda y de los trabajadores acá en la legislatura de Neuquén. Es una banca rotativa, como la habíamos planteado en los comienzos, y a partir del 10 de diciembre del 2014, el Partido Obrero asumió la responsabilidad de la continuidad de esta banca hasta el 10 de diciembre del 2015. Este es un programa en continuidad donde vamos a estar charlando y exponiendo nuestras iniciativas legislativas que, como nosotros la entendemos, tienen que ir ligadas a una expresión de la población de Neuquén, de los trabajadores, porque la consideramos una bancada de los trabajadores. Y desde ese punto de vista, bueno, vamos a ir en cada uno de los programas comentando estas iniciativas legislativas. El Frente de Izquierda hemos presentado un conjunto de iniciativas legislativas, fundamentalmente con respecto a la defensa del salario de los trabajadores estatales en esta provincia del Neuquén. El primer proyecto consiste en poder fijar un salario mínimo vital y móvil de 15.000 pesos en la provincia, porque a partir de la firma del acuerdo con Chevron en el 2013, el boom de Vaca Muerta y ahora los nuevos acuerdos con GIP en esta provincia, se ha hecho una de las más caras del país. Superamos la media de lo que sale vivir en el país. Desde ese punto de vista, el Frente de Izquierda entiende de que necesitamos fijar un piso. ¿Qué es un salario mínimo vital y móvil? Un salario mínimo vital y móvil es lo mínimo que necesita una persona, una familia, para poder alimentarse, vestirse, seguridad social, salud, recreación. Por una jornada legal, que en este caso son de 8 horas, pero también el proyecto contempla las 6 horas de trabajo y el 82% móvil. Para nosotros, fijar un mínimo implica hablar de la canasta familiar en la provincia para los trabajadores. Y es una iniciativa que esperamos que sea acompañada mayoritariamente. Incluso dentro del proyecto, hemos incluido la posibilidad de que los trabajadores se integren a partir de sus delegados, a partir de sus representaciones sindicales, porque comprendemos de que con el boom de Vaca Muerta, pero con la caída del crudo, esta provincia se va a encarecer aún más a partir de un proceso inflacionario y muy posiblemente una devaluación del peso. Por lo tanto, los 15.000 deben estar ajustados con acorde a la inflación en una provincia como Neuquén. Desde ese punto de vista, consideramos de que son los trabajadores y sus organizaciones sindicales los que deben controlar, monitorear, especialmente para que estos 15.000 sigan su curso en relación a la canasta familiar. Pero incorporar este salario mínimo nos enfrenta a otro problema que nos plantea la política del Estado en relación a la situación del impuesto al salario, que se trata de una confiscación claramente que hace tanto el Estado provincial en relación a ser agente de retención como la responsabilidad final que es el gobierno nacional. Por lo tanto, la segunda iniciativa parlamentaria del proyecto consiste en la restitución por parte de la provincia de lo que a un trabajador se le descuenta por el impuesto a las ganancias. Eso implicaría que entonces
todos los aumentos salariales que se conquistan a partir de las luchas, a partir del sistema de paritarias o de las mesas de negociación, no se pierdan después por la confiscación del Estado de parte del salario de los trabajadores. El impuesto a las ganancias en la Argentina es uno de los impuestos que compone el sistema tributario argentino. Es el único impuesto que tiene carácter progresivo, es decir, que quien más gana, más paga. O por lo menos así debería ser. Sin embargo, este impuesto, el impuesto al salario, lo que logra subvertir ese principio. Y en realidad, quienes menos ganan, en realidad son los que más tributan en proporción. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes del principio de igualdad ante la ley, ¿no? De la imposibilidad que tienen los trabajadores de realizar las deducciones que realizan los empresarios de sus ganancias. Lo cual termina, podemos afirmar, a contrario sensu de lo que afirman otras personas, de que el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, es un impuesto regresivo y no progresivo, como es la cualidad que distingue al impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia, dicen todas las consignas que recorran las marchas de los trabajadores del país contra esta confiscación salarial. Y es precisamente así. Los que sí tienen ganancias son los empresarios, los capitalistas. Nosotros como trabajadores, además, pagamos un impuesto que es el 21% de IVA de todo lo que consumimos. Pagamos otro tipo de impuestos, pero también de nuestro salario se descuenta lo que en el futuro será nuestra jubilación, que debería estar a cargo exclusivo de la patronal. Entonces, si sacamos cuentas, el salario de los trabajadores está confiscado casi en un 50% cada mes que cobramos nuestro salario. Sin embargo, no es el mismo tratamiento que tienen los empresarios, y sobre todo en esta provincia, donde transportistas, petroleras, hipermercados, la especulación inmobiliaria, tiene todo tipo de condonaciones impositivas y subsidios. En su creación, en el año 1968, nació siendo un impuesto que solo gravaba la ganancia de las empresas y de algunas actividades autónomas. Y en el año 1973, y no es casual que haya sido por esa época, sino que tiene relación con la instauración en la Argentina y en toda Latinoamérica de un sistema económico neoliberal, incluyó el salario de los trabajadores como renta de la cuarta categoría. Y a partir de ese momento se empezó a retener a algunos trabajadores de niveles jerárquicos solamente el impuesto a las ganancias. En aquel momento solo significaba el 1% de la población económicamente activa de la Argentina, es decir, una pequeña parte de trabajadores que estaban sujetos a la retención del impuesto, que tenían que ver con solo niveles jerárquicos o gerenciales. Con el correr de los años, ese impuesto se fue trasladando al conjunto de los trabajadores, para llegar en el año 2014 a impactar en el 20% de la población económicamente activa de la Argentina. Casi 1,5 millones de trabajadores pagan impuesto a las ganancias por sus salarios. Impuesto a las ganancias de los salarios que está mal denominado en sus orígenes. ¿Por qué? Porque es un impuesto claramente al salario. Equiparar la ganancia de una empresa con el salario de un trabajador es por lo menos un error conceptual. Las empresas, como todos los capitalistas, intentan maximizar sus ganancias y es lógico que de las ganancias que obtienen paguen el impuesto a las ganancias como corresponde. Pero el salario de un trabajador tiene un carácter alimentario y no solo persigue alimentar dignamente al trabajador y a su familia, sino que persigue tener una vida digna respecto de la vestimenta, de la educación, de la salud y del esparcimiento. Todo eso considera el salario que tienen los trabajadores, que tiene que tener ese destino, y bajo ningún punto de vista el salario constituye una ganancia. En el artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que grava la renta del trabajo personal, esto es el trabajo a los trabajadores, ¿no? El impuesto al trabajo, es inconstitucional básicamente en principio porque los trabajadores carecen de capacidad contributiva, que bueno, es una de las reglas, ¿no? para el tributo. Y bueno, y otro aspecto es el tema de la desigualdad.
el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley en las cargas públicas como una regla que no puede ser vulnerada. Y bueno, y los trabajadores ciertamente no pueden realizar las deducciones que realizan los otros sujetos que tributan ganancias, por ejemplo, las empresas, que deducen absolutamente la totalidad de sus gastos. Y si les entró determinada cantidad de dinero y pueden demostrar que les salió una cantidad igual, tributan cero, o sea, no tributan ganancia. Los trabajadores es muy limitadas las deducciones que pueden realizar y bueno, y por lo tanto tienen un trato desigual. Esta distorsión además se ve de manifiesto en el caso de los jubilados. Los jubilados pagan también ganancias, cuando en definitiva la naturaleza jurídica de ese aporte que realizan durante toda su vida laboral es un ahorro, una previsión que realizan mientras trabajan para poder atender su vejez. Es decir, que acá, en este caso, en estos trabajadores, que son el caso de los trabajadores pasivos, tienen una doble imposición. O sea, pagan ganancias durante toda su vida y cuando se jubilan, pagan ganancias sobre su jubilación, que en definitiva no es una ganancia, sino que es una previsión que hicieron de su salario precisamente para cubrir su vejez. Bueno, realmente el impuesto a la cuarta categoría es una distorsión que lo que hace es establecer una desigualdad en la sociedad sobre quiénes son los sujetos que tributan el Estado. En la Argentina se recaudan 110 mil millones de pesos anuales de este impuesto al salario, que es un monto que coincide con los subsidios que se le entregan, por ejemplo, a las empresas de transporte. Entonces, somos los trabajadores los que estamos pagando no solamente los beneficios de los empresarios, sino también que se destina parte de esta confiscación salarial al pago de la deuda externa. Los que están en contra del proyecto que ha presentado la diputada Gabriela Supisich del Frente de Izquierda dicen que de esta manera se vería condicionado la llamada asignación universal por hijo. Lo que confiesan con esta afirmación es que somos los trabajadores los que estamos pagando una responsabilidad que es estatal y que de alguna manera desnuda una situación de desocupación masiva que existe en la Argentina. En las economías clásicas siempre se denomina tres factores clásicos de la producción. Estos son el factor trabajo, el factor tierra y el factor capital. El factor tierra está remunerado con una renta, el factor trabajo con el salario y el factor capital con una utilidad o ganancia. Entonces, claramente uno puede determinar que el impuesto a las ganancias puede recaer únicamente sobre el factor capital, que es el que intenta maximizar las utilidades, pero nunca sobre los salarios de los trabajadores, que lo que perciben por poner a disposición su capacidad laboral es un salario que, como decía antes, tiene solo carácter alimentario e intenta y persigue que los trabajadores y trabajadoras vivan dignamente. Por otro lado, nos dicen que la defensa de la eliminación del impuesto al salario es la defensa de una aristocracia obrera. ¿Te parece que esa aristocracia obrera, que una docente tenga que recurrir a un doble turno y que para colmo quede mutilada una parte de su salario porque tiene que sostener su familia, un alquiler, las compras en el supermercado, la vestimenta y la salud? Es realmente un terrorismo verbal, no solo del kirchnerismo, que defiende e impone este impuesto, sino que también lo defiende la oposición patronal que pretende suceder al kirchnerismo en el poder. Por este motivo es que apoyo decididamente el proyecto del Frente Izquierda de los Trabajadores en la legislatura neuquina, de modo tal que sea el Estado neuquino el que restituya el monto retenido a sus trabajadores y trabajadoras en su conjunto, que tiene un impacto muy poco significativo en el presupuesto provincial de la provincia de Neuquén. Del orden del 1 al 1,5% implicaría un desembolso presupuestario y financiero para restituir al conjunto de los trabajadores del Estado neuquino lo que le retienen injustamente por el impuesto al salario. Por eso, desde el Frente de Izquierda, hemos impulsado esta iniciativa
y llamamos a todos los trabajadores a que lo tomen como una herramienta política en esta pelea, que en estos paros, en estas movilizaciones y en este plan de lucha que debería continuar, se tiene que transformar en un reclamo y en un pronunciamiento de delegados, de asambleas en los sindicatos, de juntas internas de los lugares de trabajo. Así podemos transformar este proyecto en una clara delimitación política. Veremos ahora qué dicen los diputados en la legislatura provincial, tanto a favor de un salario que pueda cubrir la canasta familiar como de la absorción por parte del Estado neuquino de este impuesto al salario y además este proyecto de comunicación para que el proyecto del Frente de Izquierda presentado en el Congreso de la Nación pueda triunfar con la movilización popular. Como el Frente de Izquierda tiene una representación a nivel nacional, tenemos una bancada en el Congreso Nacional, ahí en el corazón del régimen capitalista hemos planteado la derogación de este impuesto. Por lo tanto, tenemos un debate especial en el Congreso Nacional y estamos planteando que esta legislatura neuquina se pronuncie a favor de que efectivamente se trate en el Gobierno Nacional el proyecto de derogación y de anulación de este impuesto a las ganancias. Por lo tanto, invitamos a los trabajadores, a sus organizaciones sindicales, a los activistas, a las familias trabajadoras en general, apoyar estas iniciativas parlamentarias del Frente de Izquierda para defender todos juntos el salario y nuestras condiciones de trabajo y para tener una vida digna y poder desarrollarnos en una provincia tan rica y tan hermosa como es la de Neuquén.